Jóvenes, buenos días, hola. Hola otra vez, habla el maestro César. Vamos a dar inicio a la clase de Historia de México para tercero A. Es la clase 124 en la semana número 36, hoy 31 de mayo del 2021. ¿Queda claro, jóvenes? Bien, pues cambiamos de tema, dejamos atrás un poco la cuestión de las entrevistas, ¿se acuerdan? Las entrevistas que hicimos, ¿sí? Pues del movimiento armado, de la revolución, de los carrancistas, de los villistas, bueno, los constitucionalistas, los villistas, los zapatistas. Analizamos pues los ejércitos que participaron de una manera violenta en la Revolución Mexicana, ¿sí? Los villistas, los zapatistas y los constitucionalistas. E hicimos unas preguntas imaginarias a personajes que pertenecían a esos ejércitos, ¿verdad? Ya tenemos esa actividad. De hecho, ya la revisé, ¿verdad? Ya me mandaron sus actividades, los que me las mandaron. Entonces, vamos a pasar a lo de ahorita. Tema hoy, tema para hoy. Anótenlo, dos, punto y guión. La política revolucionaria y nacionalista. Punto y aparte. Aprendizaje esperado. Describe los cambios, anoten. Aprendizaje esperado, dos puntos. Describe los cambios de un régimen de caudillos a uno presidencial. Y la importancia de las políticas sociales en su desarrollo. Repito, aprendizaje esperado, describe los cambios de un régimen de caudillos a uno presidencial y la importancia de las políticas sociales en su desarrollo. Punto y aparte. Bien, jóvenes, en esta actividad les voy a mandar una fotografía. Quiero que la analicen, ¿sí? No les voy a decir nada de la foto. Les voy a mandar unas preguntas. Yo creo que van a tener que investigar en internet la imagen, ¿sí? La imagen se llama La Patria, pintada en 1961. Y ahí le voy a dejar, así se llama la imagen, La Patria, se pintó en 1961, ¿sí? Entonces les voy a mandar la imagen de este dibujo, perdón, de esta pintura, que se llama La Patria, ¿sí? La pintó Jorge González Camarena, un gran pintor, ¿eh? Y me van a responder esta. Bueno, primero describen la imagen, así brevemente, se describe la imagen, ¿sí? Y después de así describirla, así brevemente, vamos a dar respuesta a estas preguntas, ¿sí? Entonces se describe la imagen. Bueno, primero es, les mando la foto y luego, preguntas para andar en la actividad. Actividad, preguntas para andar. Sí, punto y aparte. Describe la imagen 4.8 y responde. Ahí describes y luego ya respondes. Pregunta 1. ¿Qué representa la figura femenina en la pintura? En forma de pregunta. ¿Qué representa la figura femenina en la pintura? Esa es la 1. Dejen espacio, 3, 4 renglones, 2. ¿Qué características físicas tiene? 2, punto y guión. ¿Qué características físicas tiene? En forma de pregunta también. Y ahí mismo, después de la 2, dejen unos 3, 4 renglones y hay un guioncito para ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? En la misma 2, ¿verdad? Entonces, la 2 trae dos preguntas. Y luego 3. Después de dejaron su espacio, pregunta 3. ¿Cómo se relaciona la imagen con el concepto de mestizaje? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la imagen con el concepto de mestizaje? ¿Sí? Dejen ahí tres renglones. Y última pregunta, que sería la 4. ¿Para qué proyecto se utilizó la pintura? A ver, ¿para qué se utilizó esta pintura? Se utilizó para algo muy importante. De hecho, hace poco volvió a aparecer en nuestros libros, ¿eh? De texto. Ok, bueno, jóvenes, esa es la actividad. Es sencilla. Si conoces la imagen y su historia. Si no, pues hay que investigar para que lo sepas. ¿Queda claro? Eso es todo por hoy, jóvenes. Mañana damos las respuestas, pero sí quiero que ustedes las tengan en su cuaderno desde hoy. ¿Sale? Bien, entonces me despido. Es la clase número 124, tercero A, Historia de México. Hoy, 31 de mayo del 2021. ¿Sale? Clase 124. Semana número 36, jóvenes. ¿Sí? Ok. Suerte. Gracias, jóvenes.